Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que estén muy bien. Que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal informativo. Nicolás Maduro Moros tiene muchísimo miedo a ser juzgado por la Corte Penal Internacional, la CPI, que ya tienen un saco de pruebas lleno en su contra. Por esta razón, ha levantado una gran persecución contra los grupos criminales que viven y operan en el territorio venezolano. Maduro ordenó cero tolerancia ante toda organización armada de Colombia. Nicolás ordenó a su Fuerza Armada tener cero tolerancia con esos grupos armados que ingresan a Venezuela desde el país vecino. El mandatario chavista ha advertido hoy que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMP, irá con todas sus fuerzas para detener las incursiones y ataques de esos paramilitares que llegan desde Colombia. Quiero cero tolerancia para todos esos grupos delincuentes colombianos que pasen a nuestro territorio por la frontera. Sean lo que sea, serán echados de Venezuela, manifestó Nicolás Maduro Moros. Bueno, familia, así están las cosas en Caracas. El jefe chavista está poniendo manos duras. Todo esto lo está haciendo para que la Organización de Naciones Unidas, ONU, no entre al país a investigar nada más. Para que no envíen otra vez a su relatora a hacer investigaciones. Las acusaciones contra el régimen venezolano en las últimas semanas han sido muchas y muy serias. Y se han dado cuenta de todo esto. Ahora están asustados. Es muy posible que primero le avisaron a esos grupos militares colombianos de que iban a hacer una actuación contra ellos por un tiempo hasta que se calmen las cosas. El líder del chavismo señaló: ya hemos contribuido bastante con la paz y bien malagradecidos que es esa oligarquía colombiana. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Dios te llene de muchas cosas buenas. Nos vemos. Chau, chau.